tardes, vicealcaldesa de Madrid, directora de Infancia, Familia y Natalidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, diputadas y diputados de la Asamblea de Madrid, premiados, a todos los que nos acompañan también desde el canal de YouTube. Les doy a todos la bienvenida a esta 11ª lección anual de familia que organiza la Fundación de Family Watch un año más con el título La heroína del siglo XXI. Me acompañan en la mesa doña Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, don Marc Massip, ponente de esta lección anual, y don Javier Fernández del Moral, presidente de la Fundación de Family Watch. Sin duda, en estos últimos meses estamos viviendo una situación fruto de esta pandemia de COVID-19 que ha comenzado en una crisis sanitaria, desembocando en una crisis económica, social y en la actualidad también podemos decir en una crisis de confianza que no ha tenido precedentes hasta hoy y donde se han producido cambios no solo en el comportamiento, en las costumbres, sino también a nivel emocional, que han afectado a toda la sociedad y de una manera muy especial a las personas más vulnerables, es decir, nuestros mayores, a las personas dependientes y a los niños. Como en otras ocasiones de crisis, las familias han demostrado una vez más ser esa institución que se caracteriza por la incondicionalidad. Cuando todo falla, ahí permanece siempre nuestra familia. Y hemos podido también apreciar cómo en los momentos de incertidumbre, de sufrimiento, es donde más se aquilata el amor en ellas. No en vano, los estudios en los últimos años han mantenido inalterable el dato de que la familia es la institución más querida y la mejor valorada, y aquella también que sirve de apoyo no solo en lo económico, sino también en lo anímico, en lo emocional, a todos sus miembros. Esa familia que está por encima de cualquier ideología, de cualquier confesión o color político. Las tres campañas que premiamos este año así lo han reflejado, destacando la importancia de los momentos cotidianos en la vida familiar, la apuesta valiente de ser padres hoy, la necesidad de tener esperanza, de volver a las raíces y también a fabricar emociones y, cómo no, el papel muy destacado de las madres y de los padres como los grandes motivadores y los principales educadores de sus hijos. Sin duda, la convivencia estrecha ha producido, en muchos casos, efectos muy positivos en el entorno familiar, pero también otros negativos. El dolor a causa de la enfermedad y de la muerte de tantas y tantas personas. Aprovecho para enviar todo nuestro cariño y afecto a tantísimas familias que han sufrido y que siguen sufriendo hoy. La falta de duelo, la preocupación, la incertidumbre económica, social, el teletrabajo en unas circunstancias donde antes no se habían vivido y que exigirán medidas de mayor flexibilidad para que se puedan utilizar como una herramienta de conciliación y sirvan para integrar la vida personal, familiar y laboral. La preocupante brecha digital por la que han atravesado y siguen atravesando muchas familias, especialmente aquellas que tienen varios hijos. Todo esto ha causado un enorme impacto en las familias, en todos sus miembros, y exigen urgentemente atenderlo. Nos encontramos, por tanto, ante un nuevo escenario, una nueva realidad distinta y extraordinaria que deberán tener en cuenta los gobiernos, los responsables políticos, los legisladores, a través de esa necesaria perspectiva de familia para que diseñen nuevos itinerarios en sus leyes y en los planes de familia. Solo así, de verdad, se podrán atender de manera correcta las necesidades reales que tienen las familias españolas hoy. Durante este tiempo, la familia ha tenido ese efecto de búnker. Ha sido ese lugar donde hemos podido refugiarnos y donde se nos ha transmitido afecto y cuidado. Y en esos hogares, los padres y las madres han sido en el día a día esos grandes líderes, esos grandes motivadores para evitar muchos momentos de tensión, tratando de que no decayera el ánimo, diseñando nuevas tareas, nuevos horarios, tratando de mantener también esos hábitos aprendidos y poder tener un poco de buen ambiente familiar, todo ello compaginado con sus trabajos profesionales. El pasado 1 de junio tuvimos la oportunidad de celebrar el Día Mundial de las Madres y de los Padres, decretado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Este año, en ese contexto de la COVID-19,
donde el organismo internacional nos ha recordado que sin el apoyo incondicional de las madres y de los padres, la salud, la educación y el bienestar emocional de los niños hubiera estado en serio riesgo. Como ha ocurrido en otras ocasiones, sobre la familia ha recaído, recae y recaerá el mayor esfuerzo, aunque en esta ocasión habrá que atender que hoy se encuentran en un desgaste físico y emocional que ha dejado una profunda huella en ellas. Por eso, con un acto como el de hoy, queremos resaltar que invertir en las familias es hoy más que nunca invertir en la célula fundamental de la sociedad, pero también es invertir en quienes contribuyen a la paz, al desarrollo, al progreso y a la sostenibilidad de un país. Cedo la palabra a doña Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, a quien agradezco enormemente su presencia esta tarde y también su apoyo e implicación en el bienestar de las familias. Cuando quieras, alcaldesa. Muchísimas gracias por tus palabras. Quería agradecer la presencia también de la directora general de Infancia, Familias y Natalidad, Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea, Alberto Rillero, Marta Marván, diputados de la Asamblea y amigos también. Muchísimas gracias a todos por venir, a vosotros por la invitación, porque me parece muy oportuno que hoy hablemos de familia. No solo por la labor que hacéis desde Family Watch desde hace mucho tiempo, que os llevo siguiendo, sino porque yo creo que hace falta que se haga ese reconocimiento y además ese reconocimiento expreso. Porque las familias tenemos un problema hoy en día y es que nos pasa con respecto a nuestros hijos, nos pasa con respecto a nuestros padres, nos pasa con respecto a nuestros mayores y es que quizás nos damos por hecho. La confianza consigue eso, la confianza, el amor incondicional, porque al final lo que realmente hace una familia es el amor incondicional que nos une a todos los miembros, a los padres con los hijos, a los hijos con los padres, con los abuelos. Es ese amor incondicional. Por tanto, hasta los miembros de una familia nos damos por hecho. Y el problema que yo creo que tenemos muchas veces desde las instituciones es que damos por hecho a las familias. Damos por hecho que ejercen una labor que es importantísima, que es nuclear, que es la espina dorsal de nuestra sociedad, de la sociedad que hemos construido culturalmente, cultural, social, humanamente, psicológicamente. La familia es la espina dorsal de esta sociedad. La familia educa, la familia da cariño, la familia da amor, la familia vela por... Y todo ese trabajo se da por hecho, y se da tanto por hecho que muchas veces no nos paramos en reconocerlo. Y no solo nos enfrentamos a ese problema, a la falta de reconocimiento de la labor que hacen las familias, que curiosamente suele empezar a reconocerse en tiempos de crisis, cuando todos caemos en el hecho de que son el refugio de todos, que cuando todo lo demás cae, lo que prevalece y lo que siempre está detrás es la familia. Incluso cuando la economía cae, lo que prevalece y lo que acaba siempre estando ahí es la familia y los lazos familiares que además tenemos en España, que los que hemos vivido fuera en otros países, yo por ejemplo he vivido en Estados Unidos, ese arraigo, esos lazos familiares, ese retén social que te impide caer del precipicio, esos lazos no existen. Yo creo que cuando tenemos la obsesión siempre de cambiarlo todo, en ocasiones nos hace falta ser menos acomplejados, reconocer lo bueno que tenemos y cuidarlo como si fuera oro, porque es una de las cosas que distinguen a la sociedad española y que yo me esfuerzo en decir que tenemos que cuidar y tenemos que cuidar mucho. Y ahora mismo las familias atravesamos muchos problemas, atravesamos ese problema de la invisibilidad, se le quiere dar visibilidad a todo, pero se le quita la visibilidad a lo más obvio, que son las familias. Y atravesamos el problema de la incomprensión y de la falta de protagonismo. Ahora, si os dais cuenta, ya no estoy hablando solo como vicealcaldesa, sino como familia. Lo digo porque, entre otras cosas, ahora uno de los problemas que tenemos que afrontar es que se nos quiere quitar poder de decisión incluso con respecto a las decisiones que tomamos con respecto a nuestros propios hijos, queriendo en ocasiones suplantar la voluntad que tenemos los padres. Yo les puedo asegurar que no va a haber ningún gobierno en España, ni siquiera de Ciudadanos, que se vaya a preocupar más por mis hijos y hijas de lo que me voy a preocupar yo. Y estoy segura que todos ustedes. Por tanto, atravesamos muchos, muchos problemas. Y ese problema de la invisibilidad, creo que faltan muchos foros como este para que se empiece a poner sobre la mesa ese problema. Y aún así, creo que hay cosas que se están tocando, hay muchas cosas que se están tocando, pero hay cosas nucleares que no se pueden tocar, porque si tocan, la sociedad sí que empieza a responder.
Porque si es verdad que damos muchas cosas por hecho, hay determinadas cosas que la sociedad dice hasta aquí. Y yo creo que esta está siendo una de ellas. Creo que la sociedad madrileña, y aquí sí hablo como vicealcaldesa, es una sociedad muy madura, es una sociedad familiar, es una sociedad que afronta muchos retos, entre ellos el reto de la natalidad, pero no será ni por Rocío ni por mí. Nosotras hemos cumplido nuestra parte. Ni por ti tampoco, Alberto y Marta. Ni por ti tampoco, vale. Bueno, no sea por nosotras, pero afronta muchos retos. Pero aún así, yo quiero recordar aquí, y esto es parte de mi experiencia personal, que yo viví una candidatura muy extraña, porque 4 años antes, cuando pensé que me iba a presentar, nunca esperé presentarme en las condiciones que me presenté. Estaba buscando, mientras hablabas, mi cartel de campaña, se lo voy a recordar a todos ustedes, era este. Era la primera vez que sucedía en España y la segunda vez en el mundo que alguien decidía que cuando me proponían, como me propusieron a mí en un momento dado, poner un primer plano, porque en los cuales que nos hacen a los políticos para ver cómo va el tema de los votos, me decían, pero ¿cómo lo va a hacer esta chica trabajando con una niña pequeña? ¿Cómo se va a apañar con 3 hijas? No sé qué. Eso se decía en los cuales, ¿no?, cuando preguntaban a la gente. Entonces me ofrecieron la posibilidad de sacar solo mi primer plano. Y yo dije, no, esto soy yo. Y esto es con mi tripa, con mi bebé, con mi expectativa, con el hecho de conciliar, por difícil que sea, porque no les voy a decir que es fácil, porque no lo es. Acabo de venir de un acto, he dejado a mi hija, la he recogido, le he dejado con la mayor, en fin, las vidas por las que tenemos que pasar hoy en día. Pero merece la pena reconocer que fuimos el partido que subió un 60% en las elecciones, lo cual demuestra que el madrileño contrató a una embarazada. Y eso es algo que demuestra que tenemos una sociedad muy madura. Eso y muchas otras cosas más. Vengo de quería compartir con ustedes la vivencia que acabo de tener ahora mismo, porque a mí me ha dejado, son de esas vivencias que te permite vivir el cargo que ostento con mucho orgullo y que te dejan bastante tocado. Vengo de las caracolas. Las caracolas es un recurso que tiene el Ayuntamiento de Madrid en el distrito de Villa de Vallecas. Es un recurso que pusimos en marcha a lo largo de este mandato para recibir refugiados. A día de hoy, la mayor parte de los refugiados, no se engañen, que recibimos en Madrid son venezolanos, huyen de un régimen tirano y huyen con necesidad y huyen familias enteras que a día de hoy están viviendo en ese recurso. Me acompañaba en esa visita a Leopoldo López, que ha querido conocer a esas familias de refugiados. Y hemos estado hablando con esas familias a las que se les ha arrebatado todo y han sido tan valientes de salir de Venezuela, cruzando la selva con niños pequeños. Una de las señoras, de las mujeres que estaba ahí, cruzaba con una niña de la edad de mi hija pequeña, Dinés, de 1 año y medio. Y cruzaban, pasando por lo indecible, caminando por toda Venezuela, porque ahora ya no se camina en Colombia, se camina desde Venezuela, pasando por Colombia, llegando a un aeropuerto sin ninguna certidumbre, con todos los miedos del mundo, durmiendo en sitios que no se pueden ustedes imaginar, y llegando hasta Madrid para darle a su hija una vida mejor. Eso es las familias. Ese hecho que, en mi opinión, se está queriendo ignorar, se está queriendo suplantar. El Estado nunca va a ser una familia. Ni los políticos vamos a ser nunca ninguna familia. Ni los colegios van a hacer nunca el trabajo que hacen las familias. Por tanto, yo creo que la familia es una institución de la que se habla demasiado poco, que se enfrenta a muchos retos, que se enfrenta a los retos que he dicho, invisibilidad, falta de reconocimiento, unas ciertas ganas de ganar ese terreno de anulación, y los que creemos en ellas tenemos que conjurarnos todos para que se reconozca, la labor de la institución más importante que ha tenido, tiene y tendrá España siempre, que es el entorno familiar. Por eso he querido estar hoy aquí. Por eso no me lo voy a perder todas las veces que me convoquéis, y por eso creo que instituciones como esta, partidos políticos, deberíamos ser mucho más conscientes de lo que tratamos de defender y, desde luego, cuidar, respetar, visibilizar y siempre apoyar. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, y ahora le cedo la palabra, querido presidente de la Fundación de Family Watch, Javier Fernández del Moral. Muchísimas gracias, María José. Gracias, querida directora, autoridades, queridos amigos. Es un placer para nosotros tener este primer acto presencial, mínimo, pero efectivamente entrañable, ¿no?, de celebración de la undécima lección anual de familia, precisamente en este año tan especial, tan complicado para todos, ¿no? Como sabéis, aprovechamos el acto para tener siempre a un invitado que generosamente acepta nuestra invitación y que nos da una lección magistral, y en este caso se trata de Marc Masip. Muchas gracias, quiero agradecerle formalmente su aceptación y que esté con nosotros esta tarde hoy para hablarnos de la heroína del siglo XXI, polisémico lo de la heroína, pero en cualquier caso habría que entender la palabra después de oírle la conferencia. Luego tendremos, como también aprovechamos todos los años la lección anual, para la entrega de los premios publicitarios de familia, de Family Watch, que efectivamente también nos llenan de orgullo y que es una satisfacción enorme. Pero, en fin, para darle la palabra a nuestro invitado, voy a muy brevemente dar una pincelada de su currículum. Él es psicólogo, es experto en adicción a las nuevas tecnologías. Ya empezamos a entender el título. Es fundador y CEO de Desconecta, con un programa pionero nacido en el 2012 para aprender a hacer buen uso de las nuevas tecnologías sin deteriorar nuestras relaciones personales y sin crearnos dependencias o adicciones. Desconecta posee una unidad especial para escolarizar a jóvenes que por sus dificultades cursan ESO y bachillerato en grupos reducidos de 4 personas como máximo. También hospitales de día con tratamiento intensivo para tratar adicciones a las pantallas, y actualmente tiene centros en Madrid y en Barcelona. Es conferenciante muy solicitado, da conferencias en escuelas, en empresas y en el extranjero, y es vicepresidente de la Junta de Escuelas Privadas de Cataluña, autor de un libro que les recomiendo y que no sé si tendremos oportunidad de adquirir en este acto, probablemente no. Bueno, pues el libro se llama Desconecta y está muy en relación con lo que nos va a contar Marc. Muchísimas gracias, Marc, por aceptar tu presencia, por aceptar nuestra invitación, y tienes la palabra. Muchas gracias. Me levanto para hacer la ponencia de estos 20-25 minutos. Muchísimas gracias, María José, por invitarme, presidente, Alejandro, por cuidarme tanto en Madrid desde que he llegado, a Paco, que también nos ha recibido en la parte clínica, a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno por tenernos aquí. Felicidades a los premiados y muchas gracias a todos por estar aquí y escucharme esta media horita. La idea, estamos en Family Watch, la idea es hablar un poquito de la familia, y yo creo que uno de los problemas principales, si más no, es el más demandado actualmente, es el teléfono móvil, las redes sociales y los videojuegos. Las malditas pantallas, ¿no? Voy a intentar conseguir vuestra atención. Tengo un punto divertido, así que espero que no os haga falta tocar el teléfono móvil durante la misma, por aquello de la temática, y además me tenéis que ayudar un poco, O sea que vamos a ver si entre todos, pues hoy nos vamos con una pequeña reflexión a casa, y como muchos de vosotros y vosotras sois padres y madres, pues empezar a hacer un buen uso con nuestros hijos y hijas también. Mi primera pregunta, y voy a pedir que levantemos la mano, porque así os veo, es ¿cuántos de aquí sois adictos a la heroína? ¿Ninguno? ¿Al alcohol? ¿Beber cada día una copa de vino es...? Vale, bueno, tenemos un adicto al alcohol. Más es premiado. Usted está en primera fila, con lo cual... ¿Alguien fuma? Tú bebes y fumas. ¿Alguien fuma de vez en cuando? Fin de semana, eso no es el adicto, ¿no? El fin de semana. ¿Cuántos de ustedes se consideran adictos al móvil? Esto ya hay más. Hay alguien que se aburre mucho, ni bebe, ni fuma, ni... Cuando hablamos de heroína, todo el mundo. Este tío, ¿qué dice? Cuando hablamos de tabaco, de alcohol, bueno, uno hace así un poco, luego sales a las terrazas y la cañita... Cuando hablamos del móvil se normaliza, la gente ríe,
Vemos niños de 3 años que tocan la pantalla, mira qué mono, mira cómo sabe. ¿Estamos empezando a alarmarnos un poco con esto que está pasando? ¿Os da la sensación de que lo que era un teléfono, que era para comunicarnos, se ha convertido en nuestro todo? Si salimos de casa sin el teléfono móvil, parece que vayamos prácticamente desnudos. ¿Os ha pasado? La sensación, por ahí al final veo que me dices que sí, la sensación de estar sin el teléfono móvil que nos genera cierta ansiedad, cierto nerviosismo, malestar si se me está acabando la batería, si no tengo... ¿Os ha pasado? Eso se llama nomofobia, no mobile phone phobia, un término que crearon en Reino Unido en 2009, perdón, presidente, que le dejó, que le daba la espalda, aunque estaba con el móvil, ahora... Pero si me va a sacar en las redes, sáqueme bien, ¿eh? Que ahora hablaremos de eso, cómo nos van a sacar mal en las redes, ¿no? Imagínense. ¿Pero qué es la adicción? Aquí tenemos a un doctor psiquiatra amigo mío, Paco Ferré, y hablamos otro día, ¿qué es la adicción? La tenemos muy clara en otros temas, pero en el teléfono móvil todavía no existe. Ya desde abril del año pasado, sí la de los videojuegos, con lo cual en 2022 entrará en vigor el videojuego a la altura de las drogas, el tabaco, el alcohol o la ludopatía. Y nuestros hijos jugando a Fortnite cada día. ¿Ok? ¿Qué considero yo, qué consideramos adicción al teléfono móvil? Primero, síndrome de abstinencia. Tener la necesidad de cuando no tengo acceso. Segundo, sustitución de actividad. Dejar de hacer algo por estar con el móvil. ¿Os suena? Dejar de dormir, dejar de estar con la familia, con los amigos, los niños de estudiar, nosotros en algún momento también de trabajar. Dejar de ver algo, dejar de vivir algo porque estoy en un paraíso pero tengo que poner la foto. El otro día les explicaba una anécdota a unos amigos de que cómo a veces paella, yo soy de Barcelona, y cómo paella fría. Porque como fui a un colegio de jesuitas, yo soy educado, y me ven a mí esperando que empiece alguien a comer la paella y todo el mundo haciendo fotos, etiquetando el sitio para que digan dónde estamos, cómo la paella está fría. Es algo que a mí me da rabia, la sopa y la paella fría, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que yo creo que la herramienta que es el teléfono móvil no la utilizamos como tal, sino que ella nos tiene un poco cogidos. ¿Lo vivís así? ¿Sí? ¿Y por qué le damos el móvil a los 10 años a los niños? ¿O a los 12 años? Ahora hablaba con la vicealcaldesa y el otro día con la presidenta, ¿cómo puede ser que todavía no tengamos leyes que legislen todo esto? En las familias, en los colegios, en las empresas. Ahí andamos como en esa parte de la heroína que parecía que el chute era bueno y no pasaba nada. Ya sabéis el final de esta historia, ¿no? ¿Y en qué me apoyo? ¿En qué me apoyo? Fíjense, el 21% de los adolescentes españoles, 21,3%, son adictos a la red. Somos el país europeo con más adicción adolescente a la red. La media europea se sitúa en el 12,7. Es decir, no solo somos los primeros, sino prácticamente lo doblamos. El 77% de la población padece esa situación que ustedes han reflejado. Yo les veo a todos, ustedes me ven ahí, y vais haciendo así con la cabeza, diciendo, sí, me pasa, ¿no? Que no llevo, salgo de casa sin el móvil, volvéis a buscar, lo volveríamos a buscar. 58% de los adolescentes pasan no más de una hora sin mirar su móvil. Contar que duermen y van al colegio. Fíjense, para llegar a ese punto, ¿no? 92% de las fotos que mandamos las ven otros usuarios que no eran el destinatario original. ¿Cómo te llamas? Yo le mando una foto a Marta. Hay un 92% de posibilidades, sea por robo, sea porque lo envío, sea porque lo pierdo, sea por lo que sea, de que lo vean otros ojos que no son los de Marta. ¿Situáis en el riesgo que hay eso, sobre todo en la adolescencia? ¿En la falta de conciencia de qué puedo enviar y qué no? ¿En la falta de reflexión ante esa impulsividad de voy a mandar? Luego con ciertas aplicaciones que además facilitan esto, como por ejemplo Snapchat, ¿no? Cuando más se chatea es por la noche. ¿Por qué? Venga, alguno de los premiados. ¿Por qué? Tú que ets de cacaulat. ¿Por qué? Los de Tarradellas no, porque están comiendo la pizza y una que les influencia y los papás no le dejan. ¿Pero por qué creéis que por la noche es cuando más se chatea? Porque los padres y las madres estamos descansando. ¿Y por qué es cuando no están vigilados? Los dos chicos, los dos sitios donde más se utiliza el teléfono móvil son cuarto de baño y cama de la habitación. Donde hay pestillo y donde hay intimidad. ¿Se fijan? Una chica, Belén, cuando fundé Desconecta en Barcelona, me dijo, Marc, nos comes la olla, eres muy pesado. Bueno, bien, ¿eh? Eso quiere decir que el trabajo a nivel psicológico va bien. Yo, si pudiera, estaría todo el día con el móvil, lo veo normal. Nosotros ya lo estamos empezando a normalizar, pero eso no puede ser. Ver a alguien andando
esquivando con el teléfono móvil no lo podemos normalizar. ¿Les ha pasado a ustedes que cogemos el móvil para ver qué hora es y no sabemos qué hora es y lo tenemos que volver a mirar? Ojo con la involución. Que a veces desbloqueamos la pantalla a ver si nos han escrito, no ha sonado, no ha vibrado, pero por ver. Revisamos el WhatsApp a ver si hay algo, no hay nada. Salgo del gimnasio, veo que tengo 1000 notificaciones. Soy importantísimo. No tengo nadie, nadie me quiere. ¿Cómo que el teléfono nos ofrece esas falsas sensaciones, ¿no? El 65% de los adolescentes de primero de secundaria juegan a videojuegos más de 2 horas al día. Los videojuegos eran un pequeño apartado porque eso ya sí está catalogado como causante de enfermedad y patología, con lo cual ahí tendríamos inclusive una charla un poco más clínica. Con todo esto, el 36%, 36,6% de fracaso escolar en España. Fernando, ¿estoy bien o me pongo al otro lado? ¿Sí? El 36,6% de fracaso escolar en España. Díganme si no tiene nada que ver que los alumnos vayan al colegio con teléfono móvil, que estudien con el teléfono móvil. Si se creen que un adolescente de 15 años no va a mirar el móvil cuando le suene porque está estudiando matemáticas. Tenemos la posición 86 dentro de todos los países de este mundo, que creo son 192. La posición 86, fíjense que hay países bastante pequeños, en criterio propio adolescente. ¿Por qué el adolescente cree lo que cree? Usted es xenófobo y te dicen no. Chico te dice no, ¿y por qué? No, lo he visto en la tele, me lo ha dicho mamá, me lo ha dicho papá. ¿Y tú sabes lo que es? ¿Y por qué has de creer eso? País 86. Eso sí, tenemos unas libertades a nivel de conectividad total. Los chicos pueden utilizar el móvil cuando quieran, donde quieran, sin ninguna educación, sin ninguna formación, porque los papás y los mamás, los profesores, los profesionales, no tampoco tenemos mucha idea de cómo hacerlo. Cuando los papis vienen a mi consulta me dicen, Marc, es que no tengo ni idea de lo que está pasando ni de cómo solventarlo. ¿Bien? Con todo esto, yo siento que estamos siendo un poco esclavos. Y ahora voy a intentar primero ir al porqué y luego a la solución, porque veo alguna madre con cara de susto diciendo ya cuando salga de aquí venían unos premios y lo estamos haciendo muy mal. Marta, ¿A o B? A. ¿Por qué? Porque me ha dado a elegir. Te da a elegir. Ok, ya, ¿te quedas con la A? Vale, necesito que me ayudéis. ¿Qué es lo que más deseas en esta vida? Es en plan, te lo voy a dar. ¿Qué es lo que más deseas? Puedes pedir lo que quieras, de ti o de los tuyos. Ir pensando porque van 2 o 3 más, ¿eh? Lo que quieras. Te doy 10 segundos. Esta pregunta de qué es lo que más deseamos, ¿os ha venido algo a la cabeza rápidamente? Siendo humanos, ¿eh? ¿A qué te ha venido? Que termine el COVID. Esto es lo que más deseas ahora. Ok, ¿qué más? Prosperidad absoluta para... Salud también para la familia. Vale. El andaluz. ¿Qué deseas? Lo que más deseas en este mundo. Salud. Vale. Vamos a cerrar las puertas del local. Nos vamos a quedar aquí sin COVID. Esta quizás ha sido complicada para mí. Con toda la prosperidad para todos los tuyos. De hecho, sin COVID fuera. ¿Ok? Y con toda la salud. Yo como soy catalán, con dinero también. ¿Vale? Y no sé, ¿algo más se os ocurre? Que el Madrid esté ganando, ¿no, Paco? Todos tenemos no COVID aquí dentro, todos tenemos prosperidad para los nuestros, todos tenemos salud para nosotros y para nuestros hijos y muchísimo dinero. Si queréis salir, lo tenéis que devolver. Y luego el mundo funciona, podemos tener la misma prosperidad, la misma salud. Pero si queréis que no haya COVID, tener prosperidad, salud y dinero y amor, va, también os doy amor, os tenéis que ir por la puerta y rechazar lo que os he dado. ¿Quién se queda? ¿Os vais? ¿Por qué? ¿Por qué te irías?
cualquiera de los dos me viene bien. ¿Por qué saldrías? ¿Por qué no nos quedamos con lo que más deseamos? Porque en el fondo, ¿qué es lo que más deseamos, Marta? Te traigo a los tuyos, ¿eh? Pero te has de quedar aquí. ¿Lo entendéis lo que más deseamos? Libertad. Libertad. Lo que el ser humano, al final, por mucho que le des lo que desea es ser libre. ¿Cómo consigo más libertad? ¿En Amazon? ¿Alguien nos da...? Tenga usted, ¿cómo conseguimos libertad? A través de poder escoger, a través del aprendizaje, a través del conocimiento. Cuando más sé, más libre soy, porque tengo más posibilidades de escoger. ¿Sí? ¿El nombre, perdón? Ana. Ana, en la puerta A tienes un perro, muy mono. Y en la puerta B tienes un gato, muy mono. ¿A o B? Bueno, en la A no hay COVID y en la B hay COVID. ¿A o B? A. ¿Quién ha sido más libre? ¿Marta o Ana? Ana. Tú has escogido al azar. O B. A o B. O B. Tú realmente, a través del conocimiento, a través de abrir las puertas, has podido de verdad escoger. Por lo tanto, eras de verdad libre. Tú no. Lo tuyo era puro azar. ¿Sí? ¿Eso qué implica en lo que sería el teléfono móvil? O en lo que es la vida. Yo, cuanto más sé, más libre soy. Cuanto más sé, más libre soy. ¿Estamos de acuerdo ahí? Es decir, cuanto más sé, aumentará mi libertad. Lo que no va a aumentar es mi libertad sin conocimiento. ¿Porcentaje de libertad que tiene un chico en su baño con un teléfono móvil? 100%. ¿Correcto? Puede ver lo que quiera, gratis, y en unos pocos segundos puede ver y acceder a lo que quiera. ¿Porcentaje de conocimiento que tiene para utilizar ese aparato? 0, 5, 10. Fijaros, si decimos que la libertad va siempre detrás del conocimiento, ¿cómo la hemos girado a una libertad absoluta sin ningún conocimiento? ¿Os acordáis cuando íbamos rápido en coche y habían accidentes? ¿Algunos de ustedes estuvieron conduciendo una motocicleta sin casco? Y a empezar a poner leyes, a empezar a educar, a dar conocimiento a estos chicos para que puedan utilizarlo mejor. Y para eso, nosotros somos su espejo. Para eso, papás, mamás, nos toca también hacerlo bien. Es que tengo un mail muy importante en la cena. Vuestro hijo va a tener un WhatsApp muy importante en esa cena. Yo no sé si nosotros lo hacemos también. Y ahora sí que pido que me ayudéis. Va, estáis hiper serios. ¿Quién creéis que es más adicto? ¿El adulto o el adolescente? A ver, levantad la mano los que creáis que es el adulto. ¿Y el adolescente? ¿Y los dos? He hecho trampa. Esto no tengo claro, ¿no? Yo no sé quién es más adicto. Desde luego el uso que están haciendo los adolescentes es preocupante y lo estamos viendo en datos y lo estamos viendo en día a día, lo estamos viendo en tratamientos. Yo lo que sé es que el 72% de los accidentes de este país vienen causados por mirar o tocar el teléfono móvil. Y también sé que no hay ningún adolescente conduciendo. ¿Fijáis? Entonces nos toca aprender, nos toca poner leyes que prohíban el uso del móvil en los colegios, leyes que prohíban regalarle un móvil a una edad para la que no están preparadas, formar a gente para que pueda educar. Pero al final esto pasa por cada uno de nosotros. Hoy me llamaba una madre y me decía, es que claro, le he dado el móvil demasiado pronto, estoy muy arrepentida. ¿Alguien le ayudó a esa madre a saber que eso no era un buen momento? Volvemos un poco al coche. ¿Cómo se eliminaron los accidentes de velocidad? Cinturón obligatorio, campañas de sensibilización y leyes. Carnet por punto. Y la DGT hizo un gran trabajo, ¿os acordáis? De anuncios bastante imponentes y demás. ¿De acuerdo? Y quiero acabar con las redes, que le decía presidente. Y un problema que creo que va, como dice Catherine Lecuyer, en preocuparnos más de lo offline y no tanto de lo online. ¿Me explico? Al final estamos pendientes todos de colgar una foto, de estar como de moda, ¿no? Estar en el top. ¿Y qué cuelgas en las redes sociales? Ana, tu mejor versión, lo mejor de ti. Cuando estás aquí, hablando para ustedes, no cuando estoy mal, sí o no, cuando estéis con el premio, lo vamos a colgar, lo mejor de nosotros. Pero claro, todos somos algo, da igual lo que sea, somos lo que sea.
¿Qué colgamos? Nuestra mejor versión, ¿no? Pero muchas veces esta versión no existe. Simplemente la estamos mostrando a alguien que nos sigue. ¿Para qué? Para recibir esta dopamina, para recibir esta admiración, esta pertenencia al grupo, el sentirnos queridos y admirados. Cuidado si luego es muy verdadera o no. ¿Ok? Cuando nos vamos a dormir, seguimos siendo esto, pero hemos vendido que somos esto y vemos que no llegamos a ser esto, se genera frustración. La frustración tiene dos amigas, la adicción y la depresión. Y un chico frustrado es un chico en peligro. Para acabar, yo estoy, te iba a decir, una palabra que no toca en este auditorio. Estoy enfadado. Y estoy enfadado porque voy por las terrazas y veo a dos personas tomando un café que no se miran, pero están las dos chateando. Veo a madres con carrito, padres con carrito, que no hacen caso a sus hijos. Veo a niños de 3 años que les dan un iPad para que coman o se callen. ¿Sí? Y veo que hacemos muchísimas declaraciones a través de una pantalla. ¿Estáis de acuerdo? Durante todo el día. Sobre todo los chicos se relacionan y muchísimo más a través de una pantalla que en persona. Cuando digo que hay que prohibir los móviles en los colegios, yo no pienso en que estudien más matemáticas o menos. Pienso que en el patio haya ruido y jueguen. Que a veces llegas al patio del colegio y no se oye nada porque están en círculo, en silencio, mirando un teléfono móvil. ¿En qué creo que hemos de educar? Educar en que lo que digamos a través de una pantalla tenga una conexión real en la vida. Si yo te digo, Marta, yo te quiero mucho, y te mando emoticonos, y te pongo corazones, y aquel que sale volando, pero no le demuestro amor, nunca te vas a sentir querida. Te digo, Ana, me tienes para lo que sea, y cuando tienes un problema no estoy, pero te mando muchos mensajes de ánimo, no vas a sentir mi apoyo. Por lo tanto, toca educar en que las cosas tienen que volver a no hace tanto. Todos ustedes han estado viviendo sin teléfono móvil y ahora parece que sea indispensable. Hay que volver a educar y a creer y a convivir en lo real, que siempre será muchísimo más superior que lo virtual. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Marc, por tus palabras, por todo lo que nos has enseñado. Y nada, nos has puesto deberes, ¿eh? Desde luego. Y, presidente, ¿tú quieres seguir con el jurado? Sí, vamos a pasar, digamos, al acto de entrega de los premios, que también es un acto entrañable que unimos siempre a la lección anual de familia, ¿no? Y, bueno, voy a leer la composición del jurado, que, la verdad, es decir, yo estoy encantado porque hay montones de amigos y hay oportunidad de, efectivamente, coincidir, en este caso online, porque no tuvimos más remedio que hacerlo online. Está presidido por el productor José María Irizarri, presidente de Onza Partners, compuesto por los siguientes expertos y personalidades del mundo del periodismo, de la empresa, de la familia. Carmen Bieger, directora general de la Fundación A3 Media. A todos les doy las gracias más exclusivas como presidente de la Fundación por su trabajo y por su dedicación a esta tarea, ¿no? Alfonso López Tello, director de comunicación e imagen de PricewaterhouseCoopers, Rosario Martín Caviedes, presidente del Consejo de Administración de Europa Press, José María Villalón, presidente de la Fundación Madrileña de Familias Numerosas, Carla Terrius Borne, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Fundación Osborne, Carlota Fominaya, periodista especializada en familia en el ABC, Antonio San José, partner de CRIP y Iberia y, por supuesto, conocidísimo periodista y, desde luego, muy prestigioso de este país. Sonia Pascual, consejera de la Corporación Pascual. Fernando Cortés, director de Comunicación y Relaciones Institucionales del Instituto de la Empresa Familiar. Blanca Campins, comunicadora y Relaciones Públicas de McKinsey, patrona de la Fundación de Family Watch. María José Olesti de Luna, directora de la Fundación Family Watch. Javier Gardiazabal, notario de Madrid y secretario de la Fundación Family Watch. Y yo mismo también como presidente de la Fundación. El jurado tuvo su reunión online en Madrid el 21 de septiembre del 2020 y como consecuencia de sus deliberaciones han salido los premiados que vamos a ir conociendo esta noche. Bien, bueno, pues procedemos a la entrega del quinto premio anual de familia
a las mejores campañas publicitarias que apoyen positivamente la imagen de la familia y los valores que en ella se transmiten. Así, otorgamos el Premio de Familia de Family Watch 2020 a la mejor campaña publicitaria de entidad privada a Casa Tarradellas por su campaña Ya viene, en reconocimiento a la visión atractiva e imaginativa de la aventura de ser padres. ¿Vemos el anuncio? ¿Vemos el anuncio? Así otorgamos el Premio de Familia de Family Watch 2020 a la mejor campaña publicitaria de entidad privada a Casa Tarradellas. Mira qué bracitos estás. Un poquito de soltera. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¿Segura? Tranquilidad. Punto número uno. Medimos intervalo entre contracciones. Tony, déjate intervalos. Sí. Tres camisetas pañaleras. Tres camisetas pañaleras con mangas que cierran por delante. ¿Medias mitones y gorro? El anillo, tíralo. O sea, buen anillo. Tony, 30 pañaleras, otro anillo. Toallitas húmedas. Los discos absorbentes de lactancia. Aquí, los discos y la crema de anónima para los pezones sensibles y tus sujetadores para resumir. Lo tengo todo. Venga, vamos. Cochecito. Cochecito. Ay, mis tapones para tu mundo. Lo tengo todo controlado. Subimos y volvemos a encerrar. ¡Cocherguito! ¡Cocherguito! ¡Ay, mis tapones para tu mundo! Lo tengo todo controlado, lo tengo todo controlado. Vale, igual el momento de romper aguas no era mejor. Mira qué bracitos estás. Un poquito de sol te falta. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¿Segura? Tranquilidad. Punto número uno. Medimos intervalo entre contracciones. Tony, déjate intervalos. Sí. Tres camisetas pañaleras. Tres camisetas pañaleras con mangas que cierran por detrás. ¿Medias mitones y gorro? El anillo, tíralo. O sea, guárdalo. Tony, 30 pañaleras españolas para recién nacidos. Toallitas húmedas. Momento. Los discos absorbentes de lactancia. Aquí, los discos y la crema de anónima para los pezones sensibles y tus sujetadores para resumir. Lo tengo todo. Venga, vamos. El cochecito. Sí, vamos. La tarjeta sanitaria. Ay, mis tapones para tu ronquido. Lo tengo todo controlado, España. Me dejó algo. Vamos, Tony. 7 minutos y 20 segundos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, Silvia, podemos bajar 20 o 30 segundos. Subimos y volvemos a intentar. Vamos a pizza. Valoro mucho lo que estás haciendo, pero relajémonos un poquito, Chori. Vale, igual el momento de romper aguas no era mejor. Es un poco exagerado. El juego con los españoles. Yo estoy manteniendo la calma y en control todo. ¡Ah! ¿Ves? Exagerada, te lo digo yo, es que no es creíble. Tony, vámonos. Hacemos el simulacro mañana que estoy reventado y vamos a la pizza. Tony, vámonos. ¡Vámonos! Como en casa, en ningún sitio. Igual el momento de romper aguas no era mejor. Poco exagerado. El juego con los españoles. Yo estoy manteniendo la calma y en control todo. ¿Ves? Exagerada, te lo digo yo, es que no es creíble. Tony, vámonos. Hacemos el simulacro mañana que estoy reventado y vámonos a la pizza. Tony. Yo tenía unas palabras en nombre de Miquelina Saborín, claro, que me gustaría poder leer, si, con el permiso de todos ustedes. Muchísimas gracias. Tengo representación de Casa Tarradellas, de la Fundación de Miquelina Saborín, y me dice que en nombre de Casa Tarradellas, pues, apoyado como a todos ustedes, les quiero dar las gracias por conceder este reconocimiento que creo, tal y como ha dicho, que no es el primero, además, con lo cual está no solo muy apurada por no haber. Tengo representación que me trasladaba, que es que la familia, en este caso, es un elemento vertebrador. No sé si me se me oye. Lo que también me trasladaba, no sé si me oís mejor que
decía antes. Bueno, me traslada a Miquelina, que la familia es un elemento vertebrador para Casa Tarradellas y que nuestros productos tienen un claro origen en el recetario ancestral de las familias, esa transmisión de la cultura, de nuestra cocina y de esos sabores de la familia que pasan de generación a generación. En Casa Tarradellas somos herederos del conocimiento de nuestras familias, de cómo elaboraban nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos extraordinarios panes de hogaza, sabrosos embutidos, recetas de familia que nos reúnen en torno a la mesa. Las pizzas frescas de Casa Tarradellas son también la suma de todo ese patrimonio del pan de hogaza reposado, de masas horneadas en hornos de piedra, cuidadas con mucho mimo y sin prisas. Y eso también es el valor de la familia. Nuestras pizzas son la excusa para sentarnos al entorno de una mesa y disfrutar de los buenos momentos en familia para que sin prisas y con mimo podamos compartir entrañables escenas y tertulias con los nuestros. Nuestros anuncios quieren retratar esos valores, esas realidades de familia, desde esa honestidad y esa ternura que compartimos en nuestro día a día. Y este es el retrato precisamente de Silvia y Tony, que esperan la llegada de su primer bebé, un momento crucial de su vida, lleno de retos, novedades y muchísimos cambios. Lo tienen todo a punto. Han reposado y comprobado muchas veces esa lista de cosas de padres primerizos, pero hay cosas que por mucho que las prepares, la realidad todavía es más bonita. Y mientras llegan estos momentos mágicos, ¿por qué no compartir una mesa y una pizza de Casa Tarradellas? Por último, pues quería felicitar Miquelina y reconocer a The Family Watch, el Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, su fantástica labor y el valor de contar con este observatorio que contribuye con sus estudios, jornadas y premios como este a divulgar el papel fundamental de la familia como vector de calidad de nuestra vida y de nuestra sociedad. En Casa Tarradellas no nos cansaremos de decir que como en casa no se come en ningún sitio porque es ahí donde todos nos encontramos el abrigo de nuestras familias. Muchas gracias a todos. A la mejor campaña publicitaria de entidad pública, a Turismo de Andalucía, Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, por su campaña Turismo de Andalucía, en reconocimiento al importante papel de las familias en la dependencia y en la enfermedad. Vemos el vídeo. Me dijo, ¿usted cree en la cultura popular? ¿Por qué cree usted que la gente dice, te quiero con todo mi corazón y no te amo con todos mis riñones o con todo mi cerebro? Me dijo que era porque el corazón no es solo un órgano que manda oxígeno a todo tu cuerpo, sino que es el almacén de nuestros sentimientos. Me explicó que después de una experiencia traumática como un infarto nos ponemos muy tristes y que solo nos recuperamos, solo volvemos de verdad a la vida cuando nuestro corazón vuelve a bombear nuevas emociones, nuevos sentimientos. De alguna manera, hoy siento que todos estamos saliendo de un ataque al corazón. Y os puedo decir que aquella enfermera tenía razón. Estar vivos no es solo volver a respirar, no. Es volver a fabricar emociones, a descubrir el regalo más grande que tiene la vida. Las personas que amas, la buena gente, pasear, sentir el sol, el mar, Andalucía, tu tierra, su arte, su alegría. Ahora sal a vivir con ganas y disfruta la vida con todo corazón, intensamente. Entrega el premio doña Ana Sastre Campo, directora general de Infancia, Familia y Natalidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid
y recoge el premio don Alberto Ortiz de Saracho, director gerente de la Empresa Pública para la Gestión de Turismo y el Deporte de Andalucía. Para no molestar mucho, agradecer en nombre de la consejera, perdón, agradecer en nombre del vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de turismo, Juan Marín, a Family Watch, que nos haya otorgado el premio, y de verdad agradecer, de verdad de corazón, como dice Antonio, al propio Antonio Banderas el anuncio que hizo. Fue, de verdad, yo lo cuento y la gente no se lo cree, ni tres días le enviamos el guión y al día siguiente estaba grabando eso que veis en su propia casa, en Málaga. Grabó, nos abrió las puertas de su casa y esto de verdad no ha cobrado un duro y en todo momento se puso a disposición nuestra para lanzar ese mensaje de ánimo que, bueno, que en esa época estábamos pasando o pasándolo tan mal en toda España. Simplemente volver a agradeceros a vosotros de verdad este reconocimiento y bueno, esperemos que futuras campañas nos veamos también próximamente. Muchísimas gracias. Gracias. Premio. Otorgamos el premio de familia de Family Watch 2020 a la mejor campaña publicitaria en una nueva categoría este año, que es la categoría COVID-19, a Cacaolat por su campaña Bravo Madres y Padres en reconocimiento al importante papel que han tenido las madres y los padres durante el confinamiento. Vemos el vídeo. En Cacaolat, nuestro primer aplauso es para los profesionales de los servicios sanitarios y esenciales. Y el segundo, para los profesionales de hacer que en cada casa todo siga adelante. Bravo, madres y padres. Porque os ponéis una sonrisa en la cara una mañana tras otra. Porque habéis montado un colegio en casa con gimnasio y todo. Por cocinar más, a todas horas. Por además limpiar, limpiar y volver a limpiar. Por inventar juegos con cualquier cosa. Por educar con el ejemplo. Bravo si además de todo esto, teletrabajáis. Bravo, porque además de a vuestros hijos, cuidáis a vuestros padres. Y bravo especialmente por llevarlo todo con optimismo y mucho humor. ¡Bravo, madres y padres! Cacaolat. Entrega el premio don Juan Carlos Domínguez, miembro del Consejo Asesor de Family Watch, y recoge el premio don Diego Nine, Retail Key Account Manager de Cacaolat. Y a su jurado por este reconocimiento. Es muy importante para nosotros expresar que desde Cacaolat creemos enormemente en las familias, sobre todo en el poder que las familias tienen para hacer que las cosas salgan bien, salgan mejor, tanto dentro como fuera de casa. En la gran familia, nunca mejor dicho, que somos en Cacaolat, hemos querido lanzar esta campaña precisamente como homenaje y reconocimiento a esas madres y a esos padres, como habéis visto en el spot, que habéis hecho, entre todos, que los niños y las niñas en casa hayan llevado esta situación tan complicada del confinamiento de la mejor manera posible y mucho mejor de lo que hubiera sido sin todos vosotros. Por tanto, gracias a vosotros, y esto también va dirigido a todos ellos, así que bravo, madres y padres. Muchas gracias. Ya finalizamos este acto, no sin antes agradecer a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno por acogernos un año más en su sede. Gracias a todos ustedes, los que están aquí de manera presencial y los que nos siguen a través del canal de YouTube, y por toda la colaboración, por su presencia primero y por la colaboración que siempre nos brindan. Muchas gracias y emplazamos, presidente, para la 12ª lección anual de familia. Gracias. Buenas noches.